Hola amigos, feliz Navidad. Tiempo sin subir nada por acá. Este mes es el más ocupado para mí, por eso mi ausencia. Pero hoy que tengo un poquito de tiempo libre, quise aprovechar para grabar o al menos iniciar este video. Este año pasaron muchísimas cosas en la comunidad de Ragnarok Online. Muchos servidores cerraron sus puertas debido al altercado con Gravity. En el caso de Nova sigue sin resolución a la fecha que estoy grabando esto. Muchos servidores volvieron después de su cierre y algunos otros murieron de manera inesperada. Pero este mes, probablemente este día donde estoy liberando este video, cumple su primer año el servidor en el que juego actualmente y espero que sea el primero de muchos. Seguramente algunos recuerdan que dije que no volvería a jugar Perrenewal y heme aquí, un año ya, de verdad no me lo puedo creer. Es lo más que he durado activo en un proyecto en estos últimos años, y por supuesto es de los pocos proyectos que siguen vivos después de su primer año, y en constante crecimiento, cabe recalcar. Hace unos días se dispararon los jugadores, por cierto, debido al cierre de OutRo. Una verdadera lástima lo que pasó allá, pero espero que todos esos jugadores se sientan cómodos aquí en Alfheim, y pues bienvenidos. Y bien, este vídeo no es para hablar tanto de las características del server, sino de mi experiencia personal. Y al ser personal es bastante subjetiva. Hay muchas cosas que me gustan bastante y otras no tanto, pero el hecho de que algo me guste no es sinónimo de que sea bueno. Simplemente es eso, algo que me gusta y ya. Descubrí el servidor precisamente el día de su apertura. Estaba súper aburrido y después de haber estado jugando Ragnarok Zero, pues no tenía ganas de jugar otra cosa. Estuve revisando los proyectos nuevos, sobre todo los custom, ya que me gustan mucho, como saben. Y pues me pasé por Twitch y estaba el buen Arthur en el stream. Llegué a saludar y me dijo que el servidor tenía un par de horas de vida y pues como estaba súper aburrido, fui a su web a ver de qué se trataba. Un vistazo rápido y era lo habitual, un servidor pre-re con random options. Pero al revisar las random options, la verdad me sorprendí bastante. He jugado infinidad de servers con esta característica y hasta la fecha, Alfheim tiene las random options más justas en mi opinión. Ojo, no son las mejores, no son perfectas, pero sí las más justas. Opciones de daño en armas que escalan con el weapon level y opciones de substats como crit o perfect dodge en piezas de armadura que realmente tienen un impacto en el power creep de los personajes y en algunos de los casos habilitan builds o estilos de juego. Y no les voy a mentir, el power creep en Alfheim es muchísimo más alto que en casi cualquier server tradicional. Una build meta con un DPS alto es muchísimo más fuerte en Alfheim, pero está bien porque a diferencia de los servidores tradicionales, Alfheim pretende ir más allá del episodio 13 e ir adaptando el contenido de Renewal a pre-re, pues cosa que ya bastantes servers están haciendo, ¿no? Y esto no es una promesa o una idea, lo hemos podido probar desde el día 1. En su apertura, el evento de Navidad estuvo activo y durante esa época tuvimos acceso a Horror Factory. Durante otro evento probamos Sol Glassheim y es en este tipo de contenido donde el juego comienza a sentirse mucho más balanceado. Actualmente en el juego tenemos acceso a zonas de Renewal como Vinland Island 6, Dragon's Nest y también Dungeon de Niflheim, donde prácticamente es imposible ir solo, la verdad está muy bueno. Una de las cosas que me gusta mucho del servidor es que mantiene la esencia del juego clásico, y en cuestión de habilidades son prácticamente las mismas. Hay algunos cambios, sí, pero por lo regular son buffs a habilidades poco usadas, como Magnus Exorcismus, que la verdad se los recomiendo, está muy fuerte. Y correcciones a skills donde se abusaba de algunas mecánicas, como el Chill Boomerang con Icepick. Pero bueno, como dije antes, las Build of Meta también tienen su lugar aquí. De hecho, uno de mis personajes lleva una build de Mistdrive y la verdad me encanta. La idea tras el personaje era eventualmente poder farmear New World, que debería llegar en febrero si es que llega a tiempo. También podré farmear Scarabadunion y algún día, quizás en un par de años, Faceworm. El contenido nuevo trae consigo cartas o equipamientos, por ejemplo, tenemos acceso a las cartas de Moscovia, equipamiento completamente nuevo en Deep Dungeon, algunos reciben obviamente ajustes o reworks completos. Y si todo va a seguir con la misma base o diseño que han seguido hasta hoy, la verdad es que me gusta bastante. Por ejemplo, las armas de Niflheim están enfocadas principalmente en builds of meta,
lo cual me parece fantástico, y la mayoría de los objetos nuevos obtienen mejoras dependiendo de su nivel de refinamiento. Lo que no me gusta es que algunas de esas armas son muy difíciles de conseguir, lo cual no tiene mucho sentido ya que son para builds en su mayoría memes. Las piezas de armadura lo entiendo completamente, algunas son muy muy fuertes, pero vamos, que darle el arco de Blitzmith al pobre Hunter que no va a romper el juego con eso. Otra de las cosas que me gustan mucho del servidor es que el acceso al equipamiento básico. La mayoría de estos equipamientos tienen un drop fijo de 1.75%, así que si vas comenzando no es tan difícil equiparte. Por ejemplo, puedes ir a cazar cocos y obtener hood y sandals con opciones, o subir de nivel en WoW y farmear algunos bundles. Aunque si no me equivoco, los nuevos jugadores tienen acceso a un equipamiento básico vía Paradise, cosa que no existía cuando yo comencé a jugar. Hay muchos cambios de calidad de vida en el servidor, como que los objetos salen ya identificados, tienes una regeneración turbo al sentarte, algunos hats que originalmente son de la Cast Shop, aquí los obtienes vía quest o farmeando, y hay muchos NPC que hacen distintas cosas en la main office. Otro punto a favor es que en el servidor no hay ninguna mecánica pay to win, en la Cast Shop solo hay objetos cosméticos. Y otro cambio que lo dejo a su criterio es la modificación al Socket Enchant. Aquí en Alfheim tiene un 100% de probabilidad de éxito y te ofrece dos opciones. La primera genera random option de manera aleatoria y la segunda conserva la random option del objeto en cuestión. Obviamente la última es muy, muy cara. Yo estoy bien con eso, la verdad, es un buen setting, en mi opinión. Además de que la mayoría de los objetos desbloqueables eventualmente serán un poco irrelevantes, excepto la Panty Undershirt quizá, que siempre es buenísimo en un nuevo personaje. Otra cosa son los HD Elunium y Oridecon, que funcionan un poco distinto aquí en Alfheim. Puedes obtener un HD Elunium en la main office a cambio de 10 Elunium regulares, y un HD Oridecon a cambio de 25 Oridecon regulares. Los puedes usar en cualquier refin rate de tu equipamiento y si falla, en lugar de romper la pieza de equipamiento, reduce su refin rate en 1. El porcentaje de éxito es exactamente el mismo que sus versiones regulares. Si, por ejemplo, una armadura en más 4 falla, el objeto se queda en más 4. Y en general tiene algo de sentido que existan, ya que sería muy difícil tener un objeto con opciones perfectas y un refin rate elevado. Y por si te lo estás preguntando, no hay ni habrá Enriched o Blacksmith Blessing. La verdad, al principio no me gustaba mucho esto, pero tener un refin rate elevado no es tan sencillo. Con cada update, nuevas cosas llegan al juego y algunas de ellas piden cierto refin rate para obtener algunas mejoras, así que sirve para quemar horas en el juego y/o para incentivar un poco la economía del juego en este aspecto. En estas últimas semanas he tratado de llevar un Valkyrie Manteuga más 8 y no he tenido éxito, ya me gasté más de 1000 Elunium en el proceso, pero en fin, la vida sigue y aún lo quiero. Pero como dije antes, también hay cosas que no me gustan. Lo primero no es precisamente culpa del servidor, al menos no en su mayor parte, y es la falta de competición. El server en su mayoría es un servidor PvE, la escena PvP literal está muerta de momento. De verdad espero que con toda esta gente que está llegando esto se anime un poco, ya que hay cambios muy buenos en los Battlegrounds y me encantaría asistir a WoW, aunque por los horarios se me complica, pero pues eso es otra historia. Esto también trae consigo otro problema y es que no tenemos acceso a algunos dungeons, por ende a muchos objetos a causa de la nula competencia en el servidor. Otra cosa que no me gusta mucho son algunos cambios en la interacción entre ciertos objetos o habilidades. Por ejemplo, la Hunterfly Card no funciona con traps, lo cual simplemente no me gusta. Esto es supuestamente para darle algo de balance al personaje, aunque sea un personaje completamente off meta con un daño bajísimo. Y por supuesto es un personaje jugable y es una muy buena build si no tienes equipamiento y solo quieres subir a 99 como pretrans. De hecho, esta build está financiando las cantidades industriales de Elunium que gasto cada semana, pero en general es un cambio que no me gusta simplemente porque no es una build fuerte. Cualquier clase meta se va full HP SP usando Raid Warhead, sobre todo el Knight usando con Bowling Bash. Otra cosa que no me gusta es que muchos cambios de balance o nuevo contenido son limitados por objetos problemáticos como el CD Inbound.
Yo sé que la build de Monk Autocaster se hizo bastante popular y la verdad es que es bastante divertida, pero no me gusta que la existencia de este objeto limite en cierta forma la libertad creativa a la hora de añadir nuevo contenido. Y sí, aún estoy dolido por ese arco de Niflheim llamado un Deadshot, que seguramente pudo ser mejor de no ser por la culpa de CD. Me habría gustado que Charlie hiciera una excepción similar al caso del Elemental Sword, la cual no interactúa con el CD. Pero tengo la esperanza de que el arco reciba algún tipo de buff. Después de todo, él sabe que CD Inbound es todo un incordio y dijo que eventualmente trataría de balancearlo. No son muchas cosas las que no me gustan y en general son más personales que otra cosa. Después de todo, si fueran muchas cosas, probablemente no estaría jugando aquí. Aunque, por supuesto, creo que hay espacio de sobra para implementar mejoras, pero entiendo que Charlie es solo una persona y pues el tiempo y el dinero son cosas que habitualmente no están de sobra. Volviendo a las cosas que me gustan los nerfs a las armas. Se escucha raro, pero cuando entré al servidor y vi las random options, lo primero que traté de hacer fue romper el juego, como lo haría cualquier otro jugador, supongo. Pero fue de verdad grato ver que Infiltrator fue nerfeada a Weapon Level 3, que en general sigue siendo muy muy fuerte, sobre todo con Slot. Icepick como Weapon Level 2 sigue estando igual de rota, pero al menos no tiene random options absurdas. Y objetos todoterreno como el Lorcarcher Bow, que también recibió su merecido nerf a Weapon Level 2. Y por si te lo preguntas, sí, la Veteran Sword llegará eventualmente como Weapon Level 2. Spoiler alert, sigue siendo muy fuerte como arma todoterreno. En fin, la verdad es que me gusta mucho el servidor. Siempre que me preguntan por un server pre-re low raids, recomiendo este. Aunque entiendo que no es para todos debido a sus características custom. Algunos prefieren seguir jugando el meta del 2010, lo cual es decisión propia. Yo en lo personal quedé harto de eso y creo que esos pequeños cambios pueden revitalizar un poco el juego. Cosas que me gustaría ver en Alfheim. Además del contenido anunciado como los rework a las Expanded Classes, que probablemente sea mostrado cuando yo publique este video, es un rework a los Guild Dungeons, algo similar a Zero, donde hay dos mapas a los que puedes entrar pagando una tarifa, uno PvE con mob y drops limitados y otro PvP con todo el mob, drops, MP y con un currency que podías cambiar por cosas relacionadas con la web como consumibles. Me gustaría ver algunos Uber MVP algún día, sobre todo versiones Uber de los MVP clásicos. Más equipamientos para builds memes, off meta. Y bueno, como dije al principio, este video no es precisamente para hablar de las características del server, solo de mi opinión personal. Creo que haré un video comenzando el 2023 acerca de las características del proyecto, ya que han añadido muchas cosas desde hace un año y el video que está en Discord quedó un tanto obsoleto. Y pues de momento eso es todo, pasen feliz año. A mí me toca trabajar, pero espero tener algo de tiempo libre comenzando enero. Así que por aquí nos vemos con más contenido de manera más frecuente, espero.